Buenos días. Venga, hoy vamos a hacer unas croquetas de bacalao, ¿vale? Venga, vamos a por los ingredientes. Aquí tenemos medio litro de leche entera, ¿vale? Para ese medio litro utilizaremos aproximadamente unos 65 gramos de harina, que después tamizaremos. Hay que tamizar la harina, ¿eh? Luego haremos, pondremos un puerro o un puerro y medio, medio puerro, dependiendo del tamaño, ¿vale? Que haya puerrecito picado en juliana. Si tenéis picadora, podéis picarlo en la picadora, pero que no sea a mucha potencia, porque si no se deshace. Le pondremos media cebollita, también picada en juliana, lo mismo que antes. Le pondremos un poquito de ajo y perejil picado. Tendremos unos 60 gramos, 65 de mantequilla. Y tendremos aquí un bol con dos trozos de bacalao desalado ya picadito también, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Muy bien, pues vamos a comenzar. Echaremos un poquito de aceite en la sartén, ¿vale? Para pochar el puerro, la cebolla. Lo pondremos pues como al 7, ¿vale? Del 10 al 7 aproximadamente, para que se vaya pochando a fuego muy suave, ¿vale? Venga, echamos el puerro y le echamos la cebollita, ¿vale? Venga, también le echaremos más tarde el ajo y el perejil, pero cuando ya esté un poquito pochado, ¿eh? Lo mezclamos todo bien y ahora despacito, despacito, que suelte todos los juguitos en las verduras y ya vamos haciendo. A ver, mirad, tenéis que tener cuidado de que no se os arrebate demasiado el puerro, ¿veis? Lo he bajado un poquito y todavía lo tengo que bajar. Si veis que va demasiado fuerte, échale un poquito más de aceite, ¿vale? Para que vaya pochando bien. Voy a bajarlo incluso al 5, ahora ya, ¿vale? Que termine de pochar. Le he echado el ajito ya, ¿eh? El perejil no, pero el ajito sí. Vamos a ver, a dejar que termine de pochar bien, porque esto es fundamental, ¿vale? Bien, ya lo tenemos bastante bien pochado, ¿ves? Ya está, ha cogido un poquito de color, está transparente y tiene un pelín de color. Bueno, ahora es cuando echamos aquí el bacalao, ¿vale? Echamos el bacalao para que se rehogue con todo. Y ahora sí que echamos también el perejil. Como habéis visto, no le he echado sal, porque al ser bacalao salado y desalado, que digo yo, pues habrá que ver después cómo le ha afectado la cocción. Si es necesario, se la echaremos después. Bueno, ¿ves? Ahora esto se tiene que rehogar bien. Todo junto, toda la mezcla. Y cuando esté bien rehogadito, pues lo sacaremos de la sartén y lo reservaremos. Bueno, pues como veis, esto ya está. Lo he probado, está bien de sal. A mí me gusta que queden un poquito sabrositas, ¿eh? Si no, si el bacalao está muy desalado, pues no sabía nada, ¿eh? Entonces, por eso no le echo sal hasta que no he frito el bacalao, porque si no se vendría mucho arriba. Ay, mira, ¿ves? Que tengo aquí una espina. Eso hay que tener cuidado, ¿eh? Ah, era. A ver. Aquí, ya está. Venga, pues ahora ya lo quito y lo reservo aquí. Bueno, pues ahora vamos a hacer la bechamel, ¿vale? Pondremos la mantequilla, lo pondremos un poquito al 6, ¿vale? Para que no se queme. Y para que no se queme la mantequilla es bueno echarle un chorrito de aceite, ¿vale? Ahora vamos a esperar que se derrita la mantequilla, ¿eh? Y echaremos la harina, ¿vale? La vamos echando despacito, despacito, para que se vaya incorporando y hagamos lo que los cocineros buenos les dicen un roux. Yo le digo una bola, pero bueno, vale igual, ¿eh? Bueno. Venga, voy a terminar esto. Mientras tanto, voy a tamizar la harina. Bueno, ¿veis? Ahora hay que tamizar la harina
Si tamizamos la harina, evitaremos en gran medida que nos haga grumos después la bechamel, aunque lo de la bechamel es una ciencia inexacta totalmente. Bueno, vamos a ver, había apartado esto un poquito para que no se me deshiciera del todo. Bueno, ahora ya lo tenemos esto en marcha, ¿vale? Entonces ya se va tostando y ahora, despacito, despacito, así, vamos incorporando la harina. Vamos a bajarlo un poquito más para que no se nos queme. Así, hay que ir incorporando la harina despacito. No toda de golpe porque si no se nos hacen los grumos. Venga, cuando tenga toda incorporada, os lo enseño, ¿vale? Bueno, ¿veis? Ya la tengo incorporada. Ahora hay que dejarla un ratito, así con la varilla, dándole vueltas para que no se queme y no se pegue, ¿vale? Para que la harina vaya cociendo. Porque si incorporáramos ya la leche tan pronto, pues sabría después a cruda la bechamel, ¿vale? Tiene que tostar un poquito, ¿vale? Cuando esté bien tostadita, bueno, tostadita. Cuando esté cocida, pues le echaremos la leche, ¿vale? Bien, ahora vamos a ir echando la leche, que la he templado un poquito, ¿vale? La he templado un poquito para que se disuelva mejor, ¿eh? ¿Lo veis? Bueno, cuando lo tenga todo incorporado, os lo enseño, ¿ok? Bueno, ¿veis? Ahora hay que ir echando, ya llevo echando un poquito, la leche despacito y con la varilla sin dejar de mover, ¿eh? Para que no se hagan grumos. Es un poco laborioso. También es verdad que si se hacen grumos es muy fácil, ¿eh? Cogéis la batidora, le dais dos meneos con la batidora y ya está. Pero hombre, siempre queda mejor. A ver, veréis que está quedando, que al principio la pasta era más oscura. Claro, es que yo he tostado la harina bien tostadita. A mí me gusta que la harina no salga cruda. Entonces me gusta tostarla. Pero si vosotros no queréis, la queréis más blancas, las croquetas, que hay quien os gusta más blancas, bueno, pues tendréis que tostar menos la harina. Pero claro, a mí me gusta más así, ¿eh? ¿Veis? Bueno, seguimos dentro de un rato. Bueno, ¿veis? Ya he disuelto toda la leche, ¿vale? Entonces, vuelvo a decir, yo todavía no le pongo sal. Cuando terminemos, le pondré sal. Lo que sí que le pongo ahora es un poquito de nuez moscada, ¿vale? A ver dónde la tengo. Nuez moscada, aquí. Un poquito, tampoco mucho, ¿eh? Esto es, ¿vale? Porque a la bechamel le da muy buen gusto la nuez moscada. Bueno, ahora sí que lo tenía 5, pues vamos a subirlo al 6, ¿vale? A ver, cada cocina es diferente, ¿eh? Con lo cual, pues vosotros tendréis que ir viendo. Tiene que hervir, pero no tiene que arrebatarse, ¿vale? Cuando tengamos la bechamel ya cuajadita, echaremos lo que tenemos reservado aquí del bacalao con los puerros y tal. Una cosa, esta mezcla la podéis utilizar también para hacer buñuelos de bacalao. Están muy ricos. Batís unos huevos, le ponéis un poquito de espesante, o sea que puede ser, ¿cómo se dice? No me sale ahora. Levadura. Un poquito de levadura, lo echáis y luego a cucharadas en aceite bien caliente y salen muy ricos. Bueno, vamos a esperar que termine. Bueno, chicos, pues esto ya está, ¿vale? Lo he probado la bechamel y estaba, claro, evidentemente sosa. Le he echado un pelín de sal, ¿vale? Luego ya rectificaremos cuando echemos el resto, no vaya a ser que nos pasemos, ¿vale? Cuanto más rato la tengáis cociendo, pues más hecha estará, menos habrá harina, más suave,
Tampoco hay que pasarse, pero vamos, vosotros ya lo veis, ¿sabéis? Ahora, cuando echemos el bacalao, pues claro, esto os pesará más, porque tener en cuenta que luego hay que cogerla con las manos. Aunque mi marido ha descubierto un cacharro en Amazon para hacer croquetas. Bueno, ya os lo explicaré luego. Venga, vamos a echarlo. ¿Vale? Bien, echamos todo esto. ¿Vale? Dejamos ahora el batidor y utilizamos una espátula para mezclarlo bien. ¿No? Hoy huele fenomenal. ¿No? Bueno, ahora cuando esté todo bien revuelto, que lo dejaré aquí un ratito, lo pondremos en una cazuela para que se enfríe. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Ahora lo ponemos aquí, lo echamos en una fuente y... ¡Oh, qué bien huele! Y lo dejaremos enfriar lo suficiente. Pues a ver, yo normalmente si las hago por la mañana, pues por la tarde las formo, ¿vale? Así que cuando estén frías, apagamos el fuego, cuando estén frías, pues las haremos. Venga. Bueno, pues ya está la pasta de las croquetas fría y ahora vamos a formarlas. Yo utilizo dos cucharas. Ya os he dicho que en el mercado hay unos aparatos que las hacen, pero yo utilizo dos cucharas. Muy fácil, cojo con una la cuchara, con una cuchara una parte y voy pasándola de un lado a otro. ¿Lo veis? Ya está. Uy, que se me cae. Bueno, si se cae no pasa nada, ¿eh? Se pone en la harina. Se saca, se expulsa toda la harina que se pueda. Se pone en el huevo. Esperad, que cojo un tenedor. Se pone en el huevo, se reboza en huevo. Y después en pan rallado. Se envuelve con pan rallado. No hay otra que utilizar las manos bien lavadas, pero no hay otra. ¿Vale? Y se va colocando. ¿Lo veis? ¡Uy, que se me va! Venga. Pues así, una detrás de otra. Y cuando vuelvo a repetir la operación para que lo veáis bien. A la vez que lo cogéis, lo vais chafando para hacer la forma redonda. ¿Eh? A la harina, al huevo batido, ¿ok? Y al pan rallado. ¿Vale? Y luego las freiremos, las vamos poniendo en una bandeja. Muy bien, pues veis, ya están todas las croquetas formadas. Salen aproximadamente unas 2 docenas, ¿vale? A mí me han salido 22, pero porque igual las he hecho un poquito más grandes. Pero podéis hacerlas un poquito más pequeñas y os salen 2 docenas. En lugar de llenar las cucharas tanto, pues lo ponéis menos, ¿vale? Venga, pues ahora con el aceite bien caliente, ¿lo vemos? Espera, a ver, sí. Nos ponemos a... Tenía estas dos aquí. A freír las croquetas, ¿vale? No pongáis muchas en cada sartén porque se fríen mejor de pocas en pocas. Tampoco hace falta que lo pongamos al máximo, ¿vale? Un poquito para que queden doradas y no se vengan arriba, ¿vale? Esto es la cuestión. Tengo preparado aquí un platito con un trapito de un papel para que se queden aquí. Mientras sueltan el aceite, ¿vale? Mejor no tengamos las croquetas demasiado aceitosas, ¿vale? Bueno, pues vamos friendo las croquetas y os enseño ahora cómo. Bueno, pues ya veis, ya están las croquetitas. Las emplatamos con unos cogollitos de lechuga y ya tenemos la cena. ¡Bon profit!